estamos en Parque de los Patricios. Acá hay un depósito, un centro de distribución del Correo Argentino. Y está por empezar el operativo, por lo menos para el Distrito Electoral Ciudad de Buenos Aires, está por empezar el operativo de reparto de urnas. Recuerden que en la ciudad hay casi 800 colegios que tienen poco más de 7.400 mesas de votación. En minutos, desde acá, desde Parque Patricios, empiezan a salir los camiones custodiados por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en un operativo que organiza en general el Ejército Argentino para repartir las urnas. Esto mismo que pasa acá en la Ciudad de Buenos Aires se está replicando en todo el país. Bueno, aquí, si les parece, vamos a hablar con el comandante electoral, José Saumel, que está a cargo de este operativo. Comandante, buenos días. ¿Qué nos puede decir respecto de lo que está por empezar a pasar acá en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos? Sí, buenos días. Yo soy el general Saumel, comandante electoral de la Ciudad de Buenos Aires, y aquí se encuentra conmigo el general Pérez Aquino, que es el comandante general de toda la República Argentina. Así que no sé si, mi general, si usted quiere decir algún comentario antes con respecto a las elecciones en general de todo el país. Bueno, en este momento estamos en todo el país desplegando, haciendo la misma actividad. En particular, vine a ver la actividad que se realiza en la capital federal. Y bueno, estamos trabajando para tener mañana a las 8 de la mañana en cada uno de los locales de votación las urnas como corresponde. ¿Cuántas urnas son las que se van a repartir en la Ciudad de Buenos Aires y en total a nivel país? En el país yo le puedo decir que tenemos 15.000 locales y son aproximadamente 96.000 urnas. En Buenos Aires lo puede decir el comandante del Distrito Electoral. Bueno, aquí estamos en Parque Patricios, donde funciona el LAME. El LAME es el lugar de acopio en material electoral, en el cual hace casi dos meses estamos juntando todo el material de urnas, de cuarto oscuro, de kit que da ayuda a los presidentes de mesa, etc. En ese lugar hay personal de custodia del comando electoral, que es el que se encarga de todo lo que es la custodia, la distribución, la seguridad y luego la recolección de esas urnas y la llevada hacia la legislatura. ¿Salen también los kits electrónicos de transmisión, lo que es la novedad de esta elección, o eso se reparte por otro lado? No, eso se reparte de otro lado. Aquí se reparte únicamente todo lo que es material escrito, por así decirlo. Todo ese material se distribuye ahora a partir de las 8 de la mañana en 44 camiones que van hacia los 798 lugares de votación que hay en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Escuelas, no? ¿La gran mayoría? Todo establecimiento educativo, la gran mayoría, algunas universidades. ¿Y cómo es el circuito? Porque estuvimos observando en la zona, hay muchos camiones que están todos con números, taxis también que los van a acompañar. ¿Cómo es ese circuito? Bueno, son 150 circuitos y en cada circuito va un camión o algún camión agarra dos o tres circuitos, seguido de un taxi y dos móviles policiales de la Ciudad de Buenos Aires que están bajo la órbita también del Comando Electoral. ¿Por qué hay taxis? Primero recuerdo que el Comando Electoral aglutina todo lo que es Fuerza Armada y Fuerza de Seguridad. En CABA, en Ciudad de Buenos Aires, tenemos más de 10.300 hombres y mujeres del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Armada, Fuerza Aérea, Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y Policía de la Ciudad. Y Policía de la Seguridad Portuaria. Y la señora me preguntaba por qué hay taxis. Bueno, porque los vehículos, por una cuestión de seguridad, no pueden llevar más de 4 o 5 hombres de correo. Y entonces cada vehículo de correo va seguido de un taxi y móviles policiales hasta el establecimiento donde la gente de correo se encarga de bajar las urnas, bajar los kits, bajar los cuartos oscuros y armar todo el dispositivo para facilitar una elección. ¿Tienen previsto que va a terminar este operativo, por lo menos en la ciudad hoy, de reparto de urnas? Empieza a las 8 de la mañana y yo calculo que tipo mediodía, 2, 3 de la tarde, está finalizando con el armado de todas las urnas. ¿Cómo quedan después las urnas en los colegios? Ya en este momento también se están desplegando casi los 10.300 hombres de seguridad, de la Fuerza Armada y Fuerza de Seguridad. El personal de correo llega a la escuela, lo entrega bajo acta al personal de la Fuerza Armada y Fuerza de Seguridad para que lo recepcionen y ya queda en custodia del personal que está hasta mañana noche en ese lugar. Ese personal que se está desplegando en estos momentos queda hasta mañana noche cuando nuevamente el personal de correo recolecta las urnas y lleva las urnas hasta la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires donde se hace el escrutinio definitivo. La pregunta para el comandante general, ¿no? El nivel de operativo de seguridad nacional, sí. ¿Cómo está distribuida la cantidad de efectivos policiales que van a contar en este resguardo? Sí, son efectivos de las tres Fuerzas Armadas, Fuerzas Ejército, como dijo el señor comandante de Buenos Aires, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería, Prefectura, las Policías Federal y las Policías Provinciales. 90.000 hombres en total, hombres y mujeres que en algunos casos, como yo contaba ayer, empezaron el desplazamiento, este desplazamiento, pero en lugares muy alejados, en mulas, trabajando en el caso de Tucumán y Jujuy. ¿Qué
65 mulas, ¿no?, que empezó el operativo ayer, que llevan las urnas. Sí, alrededor de 44 mulas en realidad, pero siempre varía en función de cada lugar y cada necesidad. Pero sí, estamos trabajando. Esto varía en función de la ubicación geográfica de cada uno de los lugares de votación. Y en el sur también hicieron un operativo especial por la nevada, por el temporal que estuvo habiendo. Bueno, estamos justamente, en particular en Chubut, estamos atendiendo a la posibilidad de una nevada el día de hoy y el día de mañana. Entonces están articulando las medidas como para asegurar que mañana a las 8 estén las urnas como corresponde. ¿Puede ser que estas medidas sean muy diferentes a comparación de otros años, otras elecciones, mayor la seguridad? No, la seguridad se monta como siempre. Hemos ajustado, hemos trabajado, siempre trabajamos sobre la experiencia anterior. De la experiencia del 2017 hemos aprendido muchas lecciones, bueno, las hemos aplicado acá. Pero básicamente la idea es la misma, dar la seguridad y la tranquilidad. ¿Van todas por tierra las urnas o hay algún lugar del país donde tengan que ir por aire o por agua? En general todas por tierra. Tenemos medios alternativos como aviones y helicópteros por si hiciera falta desplazarlas. Gracias, Sea. Muchas gracias. Bueno, ahora empieza, Dom y Ricardo, el operativo propiamente dicho. De hecho, ustedes van a empezar a ver movimiento importante de gente y de camiones aquí en el lugar. Recuerden, a nivel nacional son 90.000 personas que trabajan en este operativo entre fuerzas de seguridad y civiles, sí, incluyendo los empleados del correo. Y a nivel Ciudad de Buenos Aires, Dom, son casi 7.000 personas. Recordemos lo que nos decía recién el comandante Saumel. Son 44 camiones que salen de acá, de Parque de los Patricios, para distribuirse durante el transcurso de la mañana y el mediodía a la Ciudad de Buenos Aires. 44 camiones que van a 798 centros de votación para repartir un total de 7.413 urnas. Eso para la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Nos decía recién el comandante que ya dentro de los colegios, una vez que se entregan, a partir de ahora todo tiene cadena de custodia. Ya de hecho, desde que se armaron los kits electorales acá, que es un kit electoral, bueno, es la urna propiamente dicho, toda la papelería necesaria para confeccionar las actas, los telegramas, etcétera, el material que van a tener también las autoridades de mesa, bueno, todo eso ya, mientras se armaba acá, ya tuvo su primera cadena de custodia. De acá sale custodiado, como nos decía recién el comandante, va a salir con motos de la policía de la ciudad que va a ir acompañando, mejor dicho, cada uno de los camiones que se llevan las urnas. Y una vez que las reciben adentro de los colegios, ya queda personal también de ejército o de gendarmería dentro de los colegios custodiando todo esto hasta mañana a las 8 de la mañana, la apertura de las mesas electorales, las 18 el cierre de las mesas. Y después los escrutinios, que están terminando, se estima, entre 2, 3, 4 horas después del horario de votación. Y una vez que termina el escrutinio, se trasladan las urnas a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde van a permanecer hasta el martes. Y el martes empieza el escrutinio válido, el escrutinio legal, que es el escrutinio definitivo que hace la justicia electoral y que tarda aproximadamente entre 10 y 15 días. Espectacular, José. Esperemos que salga todo bien, siempre votar es un proceso, es una obligación, primero y principal, porque recordemos que estas pasos son obligatorias, sí, como la votación aquí en el país, salvo los de 16 años y los mayores de 70, en ese caso no es obligatorio, los chicos de entre 16 y 17 años y los mayores de 70 años no es obligatorio que vayan a votar, pero como siempre para nosotros tener estas coberturas son momentos lindos, porque bueno, hablamos de nuestra posibilidad de civilidad, ¿no? Y de democracia, así que mostramos todo para que se conozca y sea lo más prolijo que se pueda hacer. Transparente. Y transparente, no salió la palabra. Bien.